Nosotros somos un equipo multidisciplinario, cada uno cumple su función, lo tratamos de hacer con la responsabilidad y cumpliendo con la función que nos toca y bueno, atendiendo el respeto de cada una de las funciones sin dejar de hacer lo que le corresponde a uno y sin pretender hacer o cumplir funciones que les corresponde a otra persona dentro del cuerpo técnico. Dentro de ese respeto mutuo que hay para la función de cada uno es que nos hemos manejado y donde nos sentimos más cómodos, porque obviamente el respeto a las funciones es lo que hace que se pueda trabajar y funcionar como un equipo multidisciplinario. Siento, sí, me doy cuenta que hay un país entero que está atrás del club, la gente en la calle, en el estadio, siempre da un apoyo y más que nada es una motivación para poder hacer cosas importantes. Nosotros en estos más de 20 años de trabajo hemos tenido la posibilidad de estar en grupos y en clubes de diferente tamaño y a veces llega uno a clubes donde bueno, tiene que pelear el descenso o el objetivo es clasificar una liguilla. Y bueno, eso uno lo asume porque es parte del trabajo y parte de la competencia y parte de las circunstancias. Pero cuando uno llega a un club tan grande como Barcelona, es una motivación enorme porque uno sabe que pelea por ser campeón. Y de todas las posibilidades, todos queremos pelear por ser campeón, no por un descenso ni por entrar a una liguilla. Entonces, cuando uno llega a un club con la posibilidad, con la responsabilidad y con el único objetivo de ser campeón, naturalmente es una motivación gigantesca y de esa manera lo hemos vivido siempre, no como presión sino como motivación, y sabemos que hay millones de personas que nos empujan hacia adelante para poder lograr ser campeones. Y estar acá es una experiencia fantástica. Son pocos los clubes que ofrecen tanto apoyo, tanto cariño. La gente ha venido en los momentos más difíciles con sus banderas aquí a los entrenamientos, a apoyarnos, a apoyar a los jugadores. Han venido gente de muy lejos, sola, con su bandera, han venido las barras, han venido otros hinchas a expresar su apoyo. Y eso sin duda que no se ve en todos los clubes, es muy difícil de encontrarlo. La gente se acerca cuando las cosas funcionan bien, cuando van mal eso no sucede. Entonces acá nos sentimos doblemente apoyados y bueno, sí aumenta el compromiso con toda la gente de redoblar esfuerzos para que las cosas funcionen y para que todo ese apoyo que ellos nos dan y toda esa ilusión que tienen, bueno, a través del trabajo poder retribuir. Es amarillo como el sol, siento.